¡Ey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un video más en el canal. Bienvenidos al primer convoy, mega convoy se puede decir, en el mapa de Colombia, mi gente. Este convoy fue organizado por los desarrolladores del mapa de Colombia Real Map. Y bueno, estuvo muy bueno, me divertí, la ruta bastante chévere. Así que espero les guste bastante, si divierten, se entretengan. Es un video bastante diferente, pero que sea de su agrado, mi gente. Así que, siendo más, no olviden dejar un gran deseo de like, se suscriban al canal, activen esa campanita de notificaciones, dejen un excelente comentario, compartan este video con sus amigos y con el que crean que le puede gustar. Así que, mi gente, bienvenidos y que disfruten del video. ¡Comenzamos, papá! Uy. Saliendo uno a uno, please. Ahí va Don Carlos. Ahí viene Chan. Como entro en nuestro canal de Discord, están las instrucciones para unirse a los convoys. ¿Cómo me uno al Discord? Ay, no lo puse acá. Cuidado, que cuidado, hay... esta carretera ya de zapates. Ahí va a salir con Chan. Hágale. ¿Va atrás mío? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Listo, voy saliendo, voy saliendo. Estamos con 20 personas colaboradores del mapa. Listo. Pégase ahí para que salga, pégase ahí para que salga, pégase ahí para que salga. Es que no sé si en el mapa se alcanza a ver, pero mira esta mano en un momento. Excelente, contento, porque si no, nos dañamos. No ya dañamos, cuidado. Despacio, sí, sí, sí. Vean esa locura de nombres, güey. Está melo. En el minimapa se ve una locura. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Ya salió Adrián? Sí, ya salí. Es detrás de Adrián. La admisión me buguearon los sonidos. ¿Normal? ¿Está del motor? Sí. A mí se me está buguiendo. Yo tengo que hacer una parada de emergencia en el taller. T4. ¿Cómo están de combustibles? ¿Todo bien? Sí, sí, todo full, todo full. Full, full. A ver, yo cómo estoy. Sí, sí, full combustible, full combustible. ¿Con qué teclas escribe los nombres, Adrián? ¿Con qué teclas esconde los nombres? Uy, no, no sé. Mira, sé que hay una, en el menú hay una opción. Jugabilidad. Sin licuadoras, please. Aquí encontramos a Nick Trucks, que se nos unió al convoy. Vea esa mano de camiones que se ve desde el fondo. ¡Genial! Uno vea para el otro lado, vea esa mona de camiones que hay al fondo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Uy, aquí cuidado, cuidado aquí. En el menú hay una opción, sí, que dice ocultar nombres de los jugadores. En la parte que dice jugabilidad. ¿Se oye doble? No, alguien que me confirme si se oye doble en el directo. No, yo normal. Curva Nu, ábranse. No, está normal, yo lo estoy viendo. Vale, y... vale, vale, gracias. Cuidando. Ahí está el taller Ariel. Bueno, yo paro aquí en el taller un momentito. Pues esperemos aquí enfrente, ¿no? ¿Sí, bueno, realmente... Pero ahí vamos todos en pilita. Ahí Chihuahua, ahí Chihuahua. Ah, bueno, estaba diciendo, para los que se quieren unir al convoy, en el Discord hay un canal que dice instrucciones mega convoy. Sigan las instrucciones que están ahí, ahí están los mods que deben activar, lo que deben hacer para que se puedan unir. Y para que descarguen el coche piloto para que les... para poderse unir. Viene una curva en U, V. ¿V? Cuidado, ¿V? ¿V? ¿V doble? Esto ya no es una U, esto es una V. Jason, o sea, si no tienes el tráfico, verifica en la página si lo tienes adquirido para que te lo envíen. Voy a ver si me da tiempo para unirme al convoy. ¡Vale, dale!
Dale, mi amigo mexicano. ¿Ustedes vienen a Cascadia? Sí, sí. Bueno, sin adelante. ¿Quién es este? ¿Quién es el de la Postobón? Yo. ¿Cuál Postobón? Esa águila, hombre. Ah, la Postobón. Ah, uy, no, el ante ese trucker que viene adelantando. Ya van a empezar a repartir con. Sí, ya. Sí. Ya va a sacar la cruceta. Ya va a sacar la cruceta. Saquen el hierro. Oiga, pero debería. Y para salir de esta trocha, no somos más. Eso toca con cuidadito. Sí, sí, por eso. Fácil porque todo todavía queda bastante. Vamos aquí en convoy de 4. Ya llevo un 4% dañado. Esta trocha es muy brava. Bueno, bueno, denle paso pues a la ambulancia que viene allá, vea. Ya se murió ese. Próximo convoy toca traer autopiloto y ambulancia. O carro taller. Y grúa. La grúa de la policía. El tráfico, vale 20 mil pesos. Saludos, Oscar Esquivel, ¿bien o no? ¿Van a ir ahí? Sí. Van a tocar apagar notificaciones de OBS por las notificaciones. Ah, bueno, y algo que yo creo que debería mencionar es referente a lo del tráfico, que si viene el tráfico, viene con estos reportes que se están usando el día de hoy. Ah, sí. Eso es un. Es que al tráfico se le activaron todos estos remolques, los que estamos usando hoy. Entonces, todos. Tienen muchos. Los contenedores, los tanques, los botilleros, los carpados. ¿De cuántos es lo máximo para el? Mi termo, casi que dice mi termo. Esta curva está ahora aquí con este vaino. Sí, con ese camión ya atravesado. Listo, papi, salimos de la. Uy, de la zona. Oye, el carro de servientrega. Era oro amarillo o oro amarillo, en alguna de las dos. Salimos de la. De los pedacitos feos. Los que vienen atrás. Mantener. Dale, abrir campo, vea. Está cerca que no hay lluvia, vea. Ahí pasa ya. Este man se le ocurre andar. Ahí ya le podemos ir, ahí. Me dice si dice el modo micro. No, yo pasé este man lo. Ahora ya hace un poquito de verdad. No, ya ese man se está tratando de. Porque no se desbuguea ese carro. Listo, bajen. Es como lo que a veces pasa por la línea también. ¿Cómo van allá atrás los que vienen allá atrás? Espere, que cuidado. Van atrás. Espere. Yo les pasé, sí. Ahí está dando reversa el man. No, pero el dilema es usted a reversa allá. Saludos para Juan Pablo Benavides. Bienvenido al directo, compadre. Solo es momento. De hecho, así también me va a mí también, Stix, ¿eh? Por ratos bien y por ratos la. Sí, yo pero, o sea, el juego yo lo siento re bien. Pero debe ser el directo, ¿no? Sí, es el directo. No, no es el juego, es el, porque el juego me da 60. Pero son es el directo. Ah, vale, pero tú sabes qué es el. Ah, mierda. Bueno, paramos y hacemos. Parando el mínimo. Oye, estoy por acá, este barrial. Ya no le voy a gastar gaseosa, hermano. Que me arregle los medios. Cuando aquí debe servidor. En el servidor. Bueno, aquí no dice. Pero voy a hacer reguero en hombres. Bueno, aquí por sí, porque aquí ya hay otros como 5 aquí arriba, aquí adelante. Saludo a Diego. Tiro la más enojada. André, ya tiene directo. Adrián, saludo a Diego. Tiro la más enojada, enojona. Quitaron conexión entre Alvarado y Bagué, a mí no me aparece, sí. Si lees las notas del parche anterior, ahí dice que se deshabilitó por mantenimiento. Adriancho, usted está, a mí, bueno, ¿te aparece tráfico? A mí me está apareciendo tráfico. Sí, me está apareciendo tráfico. Porque ya vamos llegando a ustedes. Perro, pero si estás en la quinta con miércoles. Bueno, ya estoy a rango. Ah, ok. Vale, vamos a parquear. Eso no sé si quieres llegar a Viterbo. No, de hecho, está atrás. Yo voy detrás de Fabio. Por eso. Yo ya los veo acá en mi GPS. Por eso, porque vea que Fabio. Vea, porque vea que. Vamos Chani... llegando al primer colmo. Es que yo voy siguiendo el pase de Fabio. Que por ejemplo, es que yo. Aquí donde voy, yo ya llevo el tráfico. Nosotros que... vamos aquí en. ¿En qué? ¿En Viterbo? Ya llegamos a Viterbo. Sí. ¿Esto va saliendo? Bueno, ¿cómo va con los sonidos del motor? No se le está moviendo. Uy, vea, no, yo se voy atrás. Ojo. Yo lo escucho, pero frenenlo. Freno atrás. Frenen, que un autobús ahí se metió aquí. Dios mío. ¡Api! ¡Opa!
estaba. Pero voy y le escribí mi perro. Una se allá. Julio Armando, bienvenido al directo, papá. 533 días para Carlos Velasco. Nice. Eso, muchachos, ¿quiénes están? Uy, vean ese montón de gente que está. Vamos. Listo. Continuamos. El aquí esto. A 40. ¿Cómo ven ese gentío? Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo vas? Qué buen directo, gracias. Miércoles. ¿Qué pasó, Fabio? Más claro, todo bonito mañana. De carro paro aquí, está acaso, güey. Vamos para la camioneta, ¿cierto? Vamos a ir detrás, voy a hacer tanto así, ¿verdad? No le gustan los convoys, es anti chévere el hombre. ¿Quién? El de la camioneta aquí. Ah. En el Discord la invitación fue abierta a todos. Vale, tenemos peaje adelante. Utilizan las dos casetas. Voy a hablar adelante. Pues pucha, ya van en el peaje. Y nosotros apenas salimos. Está tranquilo un poquito. Hagan uso de las dos casetas. Aprovechen. Y en orden. De dos en dos. ¿Fabio va bugueado? No sé. No sé, dice. No límite sé. De velocidad de 20 mientras está el disco. Ya. Qué pena la ignorancia. Aquí en el comentario fijado lo puedes subir al disco. Velocidad de 30, regular para los que van pasando el peaje. Lo atrás que te. El fue madre camioneta me está sacando la piel. Pásela. El de la camioneta se la montó a Fabio. Tocar cerrar. Dejémosla ir. Déjela ir, Fabio. Ahora déjeme meter a mí. ¿Cuántos hay? Confírmeme cuántos hay. Aquí en el peaje les confirmo cuántos hay. Yo hago lo que hace de adelante, yo no sé. Es que para pasar el tráfico. Dele. Aquí les confirmo. Tenemos 23 jugadores de momento. Llevamos nice a 60. Voy a 60. A 20. Uy, bueno, parce, yo me uno a la moción, yo voy a 30, pero... Pero es que no... Uy, ¿quién apareció ahí? Ush. ¿Te bugueó un carro? Sí, sí, tarjeta, sí. Gracias, todo lo que venden en Steam, el mapa también. No, el mapa lo adquieres por internet. La probabilidad muy alta. No. En el tema de. Ah, de FPS. Sí. Ya es un la mayoría ya no. Hágale, de la GMC, hágale, fresco, salga. Bueno, si quieres mantener el límite de 30, voy a comentar. Hágale. Sí, ayúdales. En este se pueden más de 8 jugadores en convoy. Sí. Pero pues haciéndole la trampa, ¿no? Modificado. Sí, modificado. Por eso fue que se dieron unas instrucciones. Ay, Dios. Aquí se vuelve a subirme al colero. Bueno, está por la derecha, ojo ahí. Bueno, va a parquear acá enfrente para esperar a todos. Porque no, hágale. No, va a adelantar. Venga, miro el carro que había al otro lado. La cascada está bien bonita, parquear al otro lado de la cerca. No, yo tengo la versión 1.43. ¡Sixen 1! Y ya. ¿Qué pasó? ¿Lo maté, no? Pendiente con la distancia, ¿no? Quiero saber por qué no llegó el trailer con Marco, ni la Ford, ni la cara de zapato. En esta versión solo recibí la Eagle. Se enviaron 3 actualizaciones, en una se enviaron los 3 camiones.
En la siguiente se envió la Eagle y en la última se envió la GMC y la Eagle actualizada. Bueno, ¿por muchachos, qué no se envió la Foro ayer? Porque la Foro hay que hacerle un arreglo para el multiplayer. Listo, arranquemos, arranquemos. Uy, loco, vaya, mira, te los quedan detrás mío. O sea, si los demás van a perder, vaya, mira. Ya, ya va, si se va adelante, ¿no? Sí, pero sí, ya, un carrito adelante. Aquí a volar. Ya va liderando. Vamos, muchachos. ¿Están en China? Diga, mamá, estoy triunfando. Mamá, estoy triunfando. Mamá, soy famoso. Mándame para el pasaje. Mamá, no me puedo devolver. Hola, ya estás bien. Así, juiciositos, está sabroso el convoy. Ya me llegó el aguacero que te voy a dar. Ponen en promoción las segundas Juancio. Mentiras, son los casos tremendo, tremendo poco, gracias. De hecho, aquí entre nos y para los que están en el directo, para los que están en el Discord, estamos pensando seriamente en cambiar la metodología de pago del mapa por una suscripción anual. Okay. Se quedaron callados. Buena idea. No, buena, no, pero idea. ¿Qué incluye? ¿Qué, cómo sería lo del? ¿Qué incluye eso? ¿Por qué? Pago anual. ¿Por qué? Pago anual. Ahí para eso también. Dice que eso sea por expansiones, un pago anual y más o menos enviar 4 actualizaciones eso al año. Eso le iba a decir, claro, porque buena idea. Ah, estaría buena. La camiseta para las actualizaciones, obviamente. Eso es lo que implica pagar anual. Exacto. Viene tope, muchachos, cuidado ahí. Serían dos actualizaciones en el primer semestre. ¿Sí? Primer semestre. Sí. 4 actualizaciones trimestrales, una cada 3 meses. Y así no estoy con la primera, que la segunda, que esto, que el uno, que el otro. Por fin. Porque es que se complica mucho la cosa. Sería bueno. Sí. Ya me llegó el aguacero de Adrián. A mí ya me va a escampar. No sería eso, se pago anual. ¿Todo? ¿Automático? Ojo con eso. Ahí esta plataforma. Esta plataforma se dedica a cualquier cosa. Así que ojo. Pero usted fue el que lo nombró. Ah, pero yo voy a animar. Sacho Libris. Acaba de dar esto, tiene la Adrián. Se acabó. Así que se acabó la compra de mapa. Siguiente para el cruce. Cuidado, cuidado. Ahí adelante hay un chequeo, por favor, manténgase lo más pegado posible. Yo creo que lo mismo que dar una expansión, 30,000 pesos al año. Y eso sería barato. Sigue siendo barato. Y son 4, sí, claro. Sería barato. A ver, ¿por qué lo vamos a hacer así? Porque es que el equipo se nos creció y pues la idea es sacar un muy buen contenido. Y a esto, pues lo que les decía, esto se hay que dedicarle. Para sacar buen contenido hay que dedicarle mucho tiempo. Pues sino más para el convoy, ¿no? Dele, puede dar el ejemplo de lo de la camioneta, de los slots. Exactamente. De la Le vamos una semana planificando esto. Y muy dura, ¿eh? Sí. Sí. Uy, suena que se le están quejando, ¿eh? Bueno, desde que lleguen hasta donde yo vivo, pues todo bien. De que salgan para el Nevado, el Cocuy, y todo bien. Todavía no llega ni donde vive Sixenón, que es, hace parte del equipo, ¿eh? Ah, no, es que yo por allá no voy. No, no, pero no, si va para Villavicencio, se toca pasar. No. Ah, pero si puede llegar, puede llegar a Medellín ya. Anda por arriba. Cuando va para Bucaramanga, si le toca pasar. Bueno, ya el primer muerto, ya. Ya los primeros muertos están entrando hasta allí. ¡Opa, frené! Uy, ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la próxima parada? Aquí pasando, allí en el cruce de Cerritos. La próxima principio es. Adrián, quiero entrar al convoy, pero me dice que el activador es incorrecto y descargué el mismo que mandó el correo. ¿Lo descargaste hoy? ¿O
metieron. Tienen que descargar el de Wii. Reinicias el juego y verifica. Ah, otra cosa, verifique que el nombre del archivo en la carpeta mod sea activador, que no tenga por ahí un 1, 2 o algo, porque si no, no los deja unir. Adrián, límite de velocidad 40, mantémonos los 40 porque lo que ya matan atrás. Es... Se fue la lluvia y volvió la vida a mi computador. Ala, sí, me subieron a 80 FPS. Sí, lo que pasa es que no sé por qué la lluvia molesta tanto y sobre todo el multiplayer. Lo que sabe el tema de las partículas, porque también es cierto. Vale. Perdón, la pregunta: ¿de dónde es Xenón? De Tunja. De Tunja. Ese es paisano mío. Paisano, hermano. Ojo atrás, Javier, ojo atrás. Téngalo, téngalo ahí. Hay gasolinera a la izquierda por si alguien necesita tanquear. Está gasóleo. ¿Cómo vamos? No, vamos bien de gasolina. Vamos por el CPM. De hecho va a tocar, va a estar una semana trabajándole al tema de la de los tanques para cuadramos a vender. Saludos, Cristian. Tercero, ¿quién no, tiene mod de Fabio Sáenz legalmente para convoy en Real Map? De hecho Fabio Sáenz tiene su Discord para los convoys con los mods de él. Allá pueden llegar. Ah, sí, 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 ahí tiene ya su. O en el mismo, o en el caso del Real Map, allá también pueden armar los convoys. De Don Bocar, de verdad. Ojo, no, es el camioncito que pare, pase. Mandó otro correo, no, ayer. César López se envió ayer, pero anoche se... ¿Este qué? ¡Te está siguiendo, loco! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese carro? ¡Te está siguiendo ese loco! ¿Se vio? Le di paso para que se pase. Ojo, ¿será que esas luces atraerán el tráfico? Vamos a darle piernita a esto. ¿Será que esas luces atraerán el tráfico? Porque... siempre que ibas frente a nosotros salían buses, güey, y ahorita te siguió ese carro. ¿Será? No creo. ¿Cómo así? No creo, esa función no la deben tener esos carros, ¿o sí? ¿Qué? Pues... pareciera. ¿Será? Lo que pasa es que, por ejemplo, ya van dos veces que nos topamos dos buses de frente, y ahorita Six se metió en sentido contrario, y el man lo siguió en sentido contrario detrás de él. Acá. Sí, señor, toma Boyacá. Ah, es que está súper poderoso, espérame. Un caballo del Cauca. Un caballo del Cauca. Tunga en la Guajira. Yo no tengo. Yo no tengo. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién es este? ¿Truximo el intento? Uy, ¿quién apareció ahí? Uf. Creo que hay una patrulla de atrás, creo que la pueden tratar de adelantar. Creo que nos va a tocar parar otra vez porque ya nos separamos. No tanto. ¿O sí? Espera, mira. ¿Ustedes ya van en la autopista? No, vamos bien. El único que va como separado es Payanelli, que va en todo el centro. Esa es la división. Acabo de dar el correo y no tengo ninguna parte de ustedes. Revisan promociones o en o si no, a través de la página de Facebook ahí te dan todo el soporte para enviarte de nuevo todo. Por eso no hay problema. Fíjate, sí, qué raro. Por ejemplo, a mí siempre me parecen las promociones. Lo que pasa es que como yo lo envío a través de un servicio de correo de... Ah, lo reconoce. Entonces por eso lo toma como promoción. Bogotá, Silvania, Fusa, Chinauta, Andalucía, Bugala Grande, la ruta de la nariz del diablo y se va a expandir hasta Medellín. Hágale. Me volteé. Ya quedó uno muerto. Hágale, papi, que ahí tiene harto campo para que alcance. Quiero ver al acostado. Quiero ver al acostado, dice Adrián. En tráfico hay mucho loco. Se salen. Lo agreden a uno en la vía. ¡Opa! Están estresados. Atrás. Es final de la semana, están estresados. ¿Dónde le hago el pago? No sabía que ya había salido. Alexander, en Facebook puedes solicitar toda la información. Adrián, Simón.
modifico el archivo ayer en la noche, pues ese archivo del activador no lo tengo. No, es el mismo link. O sea, descárgalo con el mismo link. Lo que pasa es que yo modifico el archivo en la nube, el link se conserva, pero el archivo cambia, solo es descargarlo. Vamos, vamos entrando a autopista. Mantengan recto. Aquí está la expansión, 30 mil pesos colombianos. Listo. Para todos en la autopista a la derecha. Para el camión, sí, eso sí. Vamos a cerrar aquí el tráfico. Tienes el ingenio que se va por la izquierda. No reportado por el alcohol milenario. Pero bueno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no? Sí. ¿Y qué cerra que le metió? Límite de velocidad de 45. Por favor, conserva tu posición porque te va adelantando, pasando, que me paso, que me salgo. Por favor, conserva la posición, conserve la fila, muchachos. Písele, písele. Es que voy al ritmo. Vamos a leer, alcánzalos. Eso. Le pise, hermano. Ah, pero no me pise. Bueno, a los que están ahí viendo el directo, ayúdenme a echar una compartita ahí para pa que más gente llegue a ver esto. Bueno, gente, ¿ocopela? Papuay. Bueno, bueno, los que van atrás de Payanel, que no son ninguno. Hasta Payanel vamos, Melo. ¿Quiénes son los que vienen atrás? Bueno, 45, ¿no? Chan. No, nosotros ya quedó el tráfico. Ahí, cuidado ahí adelante. Sí, 45. Venga, mira, nosotros somos sin convoy. Somos 24 en convoy. ¡Qué rico! 24 gente, ¿lo puede creer? ¿Lo puede creer? 24. Rompimos los límites. Nice. Es que lo que me parece más curioso es que... ¿Llegamos a peaje? Desde que este juego existe y desde que existen los mapas y toda esta cuestión, siempre la gente haya dicho, quiero multiplayer, pero yo no los veo jugando multiplayer ahora que lo hay. O sí. No sé si es muy difícil conectarse o cuál es la cuestión. Ah, sería chévere un servidor independiente. O el 95% tienen el juego prestado al gobierno también. Manferos, avanza. Lo veo ahí parqueado. Quería estrellar a Sixen, ¿no? Ah, pero eso fue sin culpa. Saludos para Manfer que llegó ahí, estaba esperando. Simulator, bájale un poquito. ¿Cuándo queda para ver si me uno? No entendí la pregunta. ¡Uy! Ya cayó uno lagoso. ¿Quién es? Me empezó a aparecer gente volando. Que no paga peaje, ve. Veo gente muerta. La que no paga peaje. Si por compatibilidad de versiones y mod no es tan sencillo. Vamos. Muchachos, agrúpense uno de tantos. Versiones, tener el lago original. Esa es la más fácil. Uy, vean eso. Mira, vuelvo a la izquierda. Para versiones sí es cuestión de tener el mod original. Y lo que es el ¿cuánto he recorrido? Vamos hasta Andalucía. Ojo, que hay un camión que va a 160 metros. Ah, bueno, ahí el peaje, bueno, por lo menos algo los paró. Respete el convoy, ATC Trucker. Uy, huele a compare. Ay, huele a compare, entonces dice. Adrián, ya busqué en spam y no tengo nada. Solo tengo el correo que envió ayer por la mañana. Sí, César, en ese correo descarga desde ahí el activador. De ese mismo correo. Es el nuevo correo, es el mismo correo. Ese es el mismo correo. Para descargar y ya. Dejo como man activó las notificaciones. Excelente. ¿Quién está adelantando? Scary, métete. Diego Toro está adelantando. De hecho, el activador siempre va a ser el mismo. Siempre el link va a ser el mismo.
a la del peaje, no quería salir. Tato también está adelantando. Hágale, 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 a la derecha, hágale. ¡Ese coche piloto está dormido! ¿Qué pasó con el coche piloto? Se le están moviendo las ovejas de su corral, perro. Ese hecho está muy bueno, loco. ¡No sea pendejo! ¿Por qué se fue así? Se paró, no, sigan, sigan, sigan. Este man, ¿por qué se fue así, loco? Se me apagó, pero... Bienvenidos a Cartago Renovado, gente. Ya encontré a Paya, nene. Ya encontré al que estaba perdido, gente. ¿Me alcanzó por fin? Me alcanzó por fin. Límite de velocidad en ciudad 35. Jerónimo, Carlos, Naki, Sisto, Kevin, Adrián, ¿por qué en la última actualización ayer? Están adelantando, no, me están adelantando, güey, me pegó. Perdón, al que le pegué, yo creo que me di con algo. Ella, por eso se arregló anoche, solamente hay que descargar el activador de nuevo, ya que arregló el tema de Bogotá, la Grande Andalucía. Continúen, que voy a parar con mi derecho. Sigan derecho, no entran a ningún lado, sigan derecho, eso. Que se bate la ruta. Arrancamos desde Apia. Sí, por acá en Cartago. Hágale, ya estamos acá. Salga. Salga a la avenida y estamos ya de aquí en esto. Giro a la derecha, muchachos. ¿Cómo puso el carpado nuevo en el mapa? Pasa al mercado de trabajo y ahí salen. Filtralos por contenedor de cargas en seco y ahí sale. Izquierda. La vía conduce a Cali. Ay, cuando pasen por el puente de Obando, tengan cuidado, no hemos arreglado lo del tren, weón. Ah. ¿Qué pasó con el tren? Es que el tren saca unos contenedores altos y pasa y se lleva a todo el mundo. Ah. Pero pues es del juego, me toca que quitarle los contenedores grandes a solo los pequeños. Vamos atrás, que aquí me paró uno. Eso que lo oí del piloto. Pero es que parecen mulas, loco, se pasan la rotonda y banquetean. No, Carlos, usted tiene que jugar serio. Sí, por favor, serio, gente. Impresionante. Si no, comparendo. O comparendo. Saludos, JR Gaiman. Arián, yo tengo el mapa, solo la expansión. Bueno, aquí derecho. Ese trucker. ¿Cómo hago para jugar? Límite de velocidad de 5.